habéis dado hasta para ese incremento nosotros tan como desde el punto de vista como concesionario, porque nosotros somos concesionarios y al mismo tiempo turoperadores. Entonces, la evolución lógicamente es lo que ha dicho Rubén Rafael, esto ya es el producto final de un proceso que se ha ido haciendo poco a poco. Nosotros, como también hemos comentado Rafael, estamos asistiendo a todas las ferias que se hacen en la Citroën en Miami, a veces en Génova, y aquí es donde se ve realmente la ciudad y el puerto, porque claro, nosotros tenemos la misión, de que nosotros somos el consignatario, el agente, somos el punto de nexo de unión entre la ciudad portuaria y la ciudad. Pero claro, nosotros, al ofrecer todo el producto, el abanico de servicios a nuestro cliente, lo que ofrecemos es una ciudad que sea atractiva, lo suficientemente atractiva y bonita para que la gente, el vasco, haga excursiones, que es lo que pretende y es con lo que realmente más saca dinero de la compañía, y aparte, bueno, vender un puerto con unas infraestructuras que sean lo suficiente para que el barco cuando llegue pues no tenga ningún problema. De hecho, nosotros con la autoridad portuaria, con la compañía Iberocrucero y con MCC, han hecho una apuesta bastante fuerte, y lógicamente la autoridad portuaria se ha volcado con nosotros, igual que el ayuntamiento, y bueno, ahí estamos. Yo como empresaria y el nombre de mi jefe, lo de Mario Serna, que en este caso quien es el máximo, la evolución en este caso es perfecta. Lo único que no podemos olvidar nunca es la figura del consignatario y el turoperador, que siempre se unida con las instituciones oportunas, ¿no? Porque claro, el negocio, al fin y al cabo, por mucho esfuerzo que haga la autoridad portuaria y todo, al final el cliente nos preguntará siempre que si es factible o no factible de venir al puerto, y ahí estamos nosotros lógicamente para decirle que sí, que es totalmente lícito y fácil, claro, para tener. Yo como tengo para todos, de todo tipo. Pero siempre tomando un cafelito y eso, que si no nos pasa lo mismo siempre, que al final terminamos, no. Siempre está un poco más la parte social, porque sí. Es cierto que son muchos años con cruceros, pero parece que este año el sanitario de calle y el comercio y en general han descubierto los cruceros. Este año sí, como el gran boom de llega la lancha de cruceros. Yo, dos cuestiones. Una, el gaditano, no el comerciante, el gaditano se mentaliza se ha mentalizado lo que significa eso para la ciudad. Es decir, porque da una sensación de que lo miran un poco como poco distante. Sí, viene gente, pero no tiene esa mentalidad de adaptarse al crucero, sino que más o menos ha viajado y hemos hecho algún crucero en algún momento. Hay determinados puertos que viven para los cruceros, o sea, es decir, están como esperándoles, bienvenido Mr. Massa, y todo eso lo saben, ¿no? Y da esa sensación que en Cali no. Es un lado. Y por el otro, si esa parte de comercio adaptado a lo que es la exigencia del crucerista, que evidentemente no va a comprar una lavadora ni un televisor, pero sí otro tipo de productos que a lo mejor falta. Y el papel de la hostelería, que verá que también le falta, es decir, vale, lo que queráis, pero espérate, aprende idiomas. O sea, tú no puedes ir a cualquier lugar del mundo y te hablan seis idiomas que no te hablan ninguno, pero te entiendes en seis. Y aquí es el pisa y siéntate. ¿Sí? Sí, quiero ver un poco lo que pensáis sobre este. Bueno, pues yo dividiría.